Euskal Sozialistak taldearen ordezkaria den estu hartu behar EH bildu taldearen ordezkariak daukaitza Lope de Munain Jaune zuriadaitza Pa ratzaldeon ja da 3 urte dira eztabaidagai izaten hasi zela Epsilon Euskadiren gaia ganbera honetan Guztiok ezagutzen dugu nola bukatu den afera eta ziurrenik inork ez ditu astuko bukaera hartara heltzeko arrazoiak zentsuk izan ziren. Inorkez du astuko ere non bukatu den ekintzailetza eredu hori, beintzat administrazio publikoari dagokionean. En lo que hoy toca debatir, no podemos más que posicionarnos de acuerdo. Por supuesto que estamos de acuerdo con que se fiscalicen de una vez las ayudas, subvenciones, préstamos y avales que se concedieron a dicha empresa desde los años 2003 al 2012, pero a esta y a todas las demás. Por un lado, están claras las consecuencias económicas directas que este proyecto ha dejado en las arcas públicas vascas. Y no solo eso, lo que se ha demostrado con este fracaso y utilizando un eslogan propio del sector del automóvil, fuerza sin control, no sirve de nada. Y es así. La voluntad y las políticas mediáticas fracasan, ya que de la buena voluntad es evidente que no se puede vivir. Este es un ejemplo más de las empresas que han desaparecido o se han deslocalizado tras años de convivencia armoniosa con la Administración pública y, sobre todo, con el dinero público, del que eran dependientes algunas de ellas, como era en el caso de Epsilon, y otras simplemente han utilizado esa relación para conseguir beneficios que luego no han sido redistribuidos socialmente. Y es aquí el marco en el que se engloba Epsilon, el marco del hacer política económica a golpe de titular. ¿Qué pasa? ¿Que para que Epsilon tuviese sentido había que avalar un préstamo? Pues se avalaba. ¿Que hay que seguir manteniendo convenios publicitarios para capitalizarla? Pues se hacen. ¿Que hay que proponer traer la Fórmula uno araba, más concretamente, hacer un circuito en Araca para que la empresa tenga mayor sentido? Pues por qué no? Y no olvidemos que son este tipo de empresas las que realmente acceden a las subvenciones y ayudas a la I, D, I, y no los autónomos ni las pymes. ¿Y saben ustedes por qué? Pues bien sencillo, porque ni los autónomos ni las pymes plantean ideas tan descabelladas y que les obliguen a contar con millones y millones de euros en inversiones, sin planes reales de viabilidad empresarial ni del proyecto. Pero no es lo mismo invertir en Fórmula 1 que en economía productiva, ¿verdad? Está claro. Pero bueno, este no es el debate de hoy, pero sí que centra los modelos de emprendizaje que se subvencionan desde las administraciones públicas, basado en lo individual y no en el bien económico y social común. Es un modelo arbitrario y siempre en busca de la repercusión, no económica sino mediática, de los proyectos especulativos que generan mucha ilusión primero y luego muchos dolores de cabeza. badirudi, gore egun, iriko proiektua delakoan berriro historia hori errepikatuko egingo dela, eta tamales beti gertatzen den moduan herritarrek ordainduko dituztela kudeak eta txarraren ondorioak. Parece que hoy es en el proiektu iriko donde vuelva a repetirse la historia, y muy tristemente, Parece que, como siempre, será la ciudadanía la que pague caro la mala praxis de empresarios visionarios y de políticos ciegos por los focos, y sin miedo a las repercusiones, ya que parece que en política la responsabilidad es algo que se exige, pero no tiene consecuencia alguna. Cuando escucho la palabra fiscalización que aparece en la ponencia, me viene a la cabeza la palabra responsabilidad. Aquí es hora de buscar ya de una vez culpables y viendo que ya desde el anterior gobierno vasco se pidió la inhabilitación del gerente de Epsilon por su nefasta gerencia parece apropiado empezar a buscar las responsabilidades internas dentro de esta casa y en las que soportaron conjuntamente este proyecto fraudulento. Lo dicho el señor Joan Villa del Prat nos ha costado y nos va a costar decenas de millones más intereses a la ciudadanía vasca. Pero parece que ya se ha pedido su inhabilitación como gerente y se ha exigido varias veces, además, auditorías de su modelo de gestión. Y, como ya he dicho y repito, se pide su inhabilitación profesional. ¿Pero dónde están los demás implicados en este turbio asunto? ¿Qué ha sido del director de los parques tecnológicos? Recordemos que fue él quien llevó a cabo la maniobra de avalar de manera, por lo menos irregular, los préstamos con las antiguas y tristemente extintas cajas públicas vascas. Vital. Y cucha. Y además, el señor Julián Sánchez Alegría está a su vez imputado por otra parte en el caso de Miguel, caso muy conocido en Araba. Pues parece que en este caso, tristemente una vez más, se repite la metáfora de la puerta giratoria y esta vuelve a funcionar. Y esta persona es hoy gerente de una empresa privada que trabaja y es financiada, por lo que parece, con dinero público. Y es que, en cuestión de días, fue contratado pasando de lo público a lo privado, sin problemas de incompatibilidades, no ya por su actuación en este caso, sino por su aparente posición privilegiada a la hora de relacionarse con la Administración pública. Pues bien, y ahora, desde la preocupación, ¿cómo es posible que una persona que sale cuestionada por su praxis en su anterior puesto de responsabilidad como director de los parques tecnológicos del País Vasco en el, caso, en el caso Epsilon e imputada en otro caso entre directamente en cuestión casi de días como gerente de una empresa privada y encima a tratar con la Administración Pública y conseguir convenios? Es importante eliminar o por lo menos regular mejor. ¿Cuáles son las incompatibilidades, por un lado, en el que incurre una persona tras pasar por un cargo público? Y, por otro lado, es importante que, al igual que se pide en esta ponencia, auditar lo que ha habido en el caso Epsilon y las responsabilidades de los implicados. Es necesario hacer un seguimiento de dónde y qué relaciones contractuales existen hoy en día entre estas personas y las administraciones públicas y actuar con la misma, por lo menos, dureza que con el gerente de Epsilon. Y en esto, desde Euskal Herria Bildu, queremos que, se, que quede constancia de que ya hemos pedido información al Gobierno vasco para que, no, para que nos haga llegar toda la información relativa a los convenios de colaboración existentes con esa empresa. Porque nos llena de desconsuelo pensar que desde el 2010 una persona imputada en caso de corrupción puede llegar a negociar a través de una empresa privada convenios de colaboración con la Administración Pública. ¿Cómo es eso posible? Irá uretaldea que kimen bata duela. biraka dabiltza nate horiek ekiditeko, kudeak eta publikoak gardena izan beharko luke, eta horretarako privilegio egoerak ezabatu behar dira administrazioarekin harremanak izaterako orduan. Algundia día deberemos aclarar todas las responsabilidades emanadas del caso Epsilon, pero también deberemos buscarla en las personas que durante años alentaron y dieron vida a este proyecto desde los cargos de responsabilidad públicos. Lo debemos hacer por dignidad democrática. El caso Epsilon debe ser depurado en su conjunto como ejercicio de transparencia y de respeto a la ciudadanía, que será, en última instancia, quien pague finalmente las consecuencias de lo que ha sido un fracaso social y económico para esta sociedad. Es que Ricasco.